Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso. Estamos a tan solo unos instantes de dar comienzo al encuentro. Solo quedan algunas formalidades por completar. Ha quedado una tarde buenísima. Ni una nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre. Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Todo parece preparado. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Y ya hemos empezado, por cierto. Venga, Julio, mójate. ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Me quedo con Mare Hamšík. Es verdad que no es muy regular, que de repente hay partidos en los que no aparece, literalmente, pero cuando está bien, y creo que lo va a estar hoy, es sensacional. Puede jugar segundo punta, puede jugar cerca de la izquierda, y hasta de medio centro le he visto yo. Anda, anda que te lo has currado mucho, aunque sería delito obviarlo sabiendo de lo que es capaz. ¡Parece que sale de esa! Januzaj. Rodrigo, Januzaj, se llega la ocasión. Gol del Atalanta. Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. Es imparable. La defensa ha estado muy correcta en la presión, pero les ha faltado contundencia y además yo creo de cabeza también para controlar al jugador. Además se ha mostrado muy fuerte Januzaj. El PES United ya pierde desde los primeros con... ¡Pero qué bien la pega! ¡Muy, muy desviado! Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. ¡Hamšík! Trata de colarla entre la defensa. ¡La pone! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Eso está muy lejos! Daniel Alves. El Atalanta ha marcado en los primeros. ¡Dispara desde lejos! ¡Qué providencial parada! ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Pogba. La línea de ataque no para quieta. Sí, yo diría que están jugando con un falso 9, ¿eh? Desde luego muchos de sus movimientos son típicos de ese sistema. ¿Pero qué quieres decir? Bueno, lo digo por lo impredecible de su juego, ¿no? Hay jugadores que bajan para recibir la pelota, intercambian posiciones, hacen internadas rápidas. Están creando espacios para propiciar desmarques y descolocar la defensa, tanto por las bandas como por el medio. Gundogan. Balón arriba. Avanza hacia el punto de penalti. La intenta deslizar a través de la defensa. Pelotazo en largo. Andrés Silva. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Tazli busca una buena jugada. ¡Rodrigo! El balón suelto y ahí va. ¡No perdona! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. Viviano estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces. Fíjate, un fallo y ya está. ¡Gran intento! ¡Oh, por qué poco! Daniel Alves está examinando las opciones. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. ¡Hamšík! La ha dirigido de maravilla. Se libra del rival. ¡Suma y sigue!
ahí hemos visto una cosa, lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. El partido prosigue con el marcador de 3-0. Intenta colar ese balón. Posición legal. Oportunidad de gol. Le pillaron con el carrito del helado. La pelota salió y es saque lateral. Gundogan. La controla Rodrigo. Gundogan prefiere jugar en largo. Monreal la juega en largo. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. Gundogan. Rodrigo. Prepara el disparo. Buena parada. Un buen servicio aquí, es medio gol. Alves. Suena el pitido que señala el descanso del partido. Bueno, es que parece fácil desde aquí, ¿verdad? Lo que hemos visto en esta primera parte es lo que veremos el resto del partido, creo. 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. Se abre un gran hueco de 3 goles, 3-0. La segunda parte comienza en este momento. Vuelca hacia la derecha. Mustafi busca una fisura en la línea defensiva. Prueba el pase al hueco, le pega duro. ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador. Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. En un enfrentamiento como este, solo podía haber un ganador. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. El balón sale fuera y será saque de puerta. Daniel Alves. Gundogan. Intenta superar la defensa por bajo. Consigue salir. La intenta deslizar a través de la defensa. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. No, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? Busca una fisura en la línea defensiva. Esta oportunidad de remate. Buena parada. Esta jugada define lo que es un buen contragolpe. Perfecto contragolpe. Yo creo que mereció algo más. La intercepta.
Hansi quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Opa! Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Lo intenta. Para desesperación de su rival, el balón ha entrado. ¡Gol! Y siguen ahondando en la herida. Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún. Es que está siendo espectacular. Parece que jugaran contra un equipo de parvulitos. No hay forma de pasar. Perfecta esa entrada. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Ensaya el golpeo. ¡Y lo mete dentro! ¡Gol! El guardameta aún no sabe si era un pájaro, un avión, una furgoneta. ¡Imparable! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! Ahí van los cambios que estábamos esperando. Bueno, segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. Se reanuda el juego y no tienen intención de tirar la toalla. Pelotazo en largo hacia adelante. Se veía venir. Los defensas, desde luego, también lo vieron. A kilómetros. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Intenta su... Prueba el disparo. Menudo disparo, potentísimo. Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Mereció gol, la verdad. Daniel Alves. Intenta colar ese balón y mete el balón justo por el centro. Pogba, parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío. Criswell no dudó en interceptar. Hansik quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Cabella. Trata de colarla entre la defensa. Prefiere jugar en largo. Golpea el balón. Y ahí está el balón. En el fondo de las mallas. ¡Gol! Y sigue el festival de goles, aunque todos caen del mismo lado. Podrían conformarse y bajar el ritmo, ¿eh? Pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja. Está siendo una pasada, vamos. Tienen el partido totalmente bajo control. La intenta deslizar a través de la defensa. Jan Uzay. Falta. La acción ha sido clara. Tiene pinta de que va a intentar el tiro a puerta. ¡Pogba! Ese balón iba envenenado. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Busca una fisura en la línea. Rodrigo llega muy solo.
puede buscar el disparo. ¡Qué clase! ¡Qué gol! La goleada está siendo de escándalo. Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente empiece a marcharse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Se lo merece, Hoy ha estado, de verdad, impresionante. ¡Es un mano a mano! ¡Va por el gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al luminoso! ¡Les están aplicando un castigo que roza la humillación! ¡Cabella! Pogba. Y aquí está el pitido final. Victoria clara y de enorme superioridad. No hay dudas, es un equipo a tener en cuenta. Final del partido, tus impresiones. El Atalanta tiene un equipo con jugadores que corren bien con la pelota. Eso es muy importante, correr bien con el balón, ser veloces. Y le han sacado provecho a ello y por eso han ganado el partido. Y quiero dar las gracias a Maldini.